Canto para no enloquecerme, para no perder la memoria, para seguir siendo yo misma. Bailo justo por lo contrario, para llegar a ser otra, para introducirme en la ficción. Canto y danza para mí son instrumentos de amor. Son como agujas y tijeras que unen lo disociado y separan lo indivisible, como en los sueños. ¿Que no se cansan de bailar siempre lo mismo? Pues miren, no nos cansamos. Y es que se nos ha perdido algo en el camino, algo trascendente, el sentido de las cosas. Leila Hop significa noche de amor. ¿Quién se cansa de eso? De la danza árabe como ejercicio físico, inclusive como terapia emocional. Y yo creo que tantas bondades que tiene esta danza ha hecho que se nos diluya su sentido original, que es la expresión de la condición femenina. Yo tengo esa idea de la mujer como una maquinaria fina de café. La mujer es una maquinaria de precisión. El problema es que parece que el instructivo siempre se nos pierde en el viaje. Y andamos en la vida intentando, tratando de recordar qué palanca se mueve para hacer qué cosa. Andamos casi a tientas, buscando sabores, recordando cómo se hace el amor. El buen amor, del que echa espuma, ese que es oscuro, cargado, dulce. Generalmente poco, pero dulce al fin. La danza oriental es uno de los lenguajes universales de lo femenino. Llamamos Rakshaki al permiso que el cielo y la tierra otorgan a la mujer para que sin palabras describa el amor que tienen entre ellos. Habrá, por supuesto, quien pueda nombrarlo de una manera poética y habrá quien lo describa de una manera, pues no sé, quizás demasiado evidente o burda o hasta indiscreta. Pero al final nos mueve a todas el mismo impulso, atestiguar al amor. El Rakshaki es lenguaje, es caligrafía. Yo enseño cada uno de sus movimientos como palabras que nombran al mundo. Verbos, adjetivos, preposiciones, conjunciones que articulan un discurso. Y este es obvio, que es un discurso de amor. Palabras escritas en el aire que persiguen una línea, que tienen rasgos ascendentes, descendentes. Es un arte. ¿Y qué es el arte sino un rompecabezas, un juego, una pregunta que no tiene una sola respuesta correcta, un rompecabezas que se presta a la interpretación? Es la mejor definición que encuentro para explicar cuando algo deja de ser oficio y se convierte en arte, porque el abismo entre aquellos juegos que te entretienen y los que son arte
creo que al final no existe. Es la interpretación. Es la noche de amor de esta mujer que no le urge el encuentro con el amante. Disfruta de la estrategia, de ese estado de sí misma, del sopor o de la incertidumbre en que a veces se encuentra. Pero se sabe también una gran estratega. Conoce el discurso de la seducción y se mueve en él. Leila Hope es la danza invisible, la danza del amor que ejecutamos con nosotros mismos, creyendo que lo hacemos con una pareja. Creyendo que bailamos con alguien más, pero es una ilusión. Él es siempre tú y el amor, casi a solas, es casi un estado de ánimo. Y nos introducimos en la ficción como si fuéramos una sola mujer, bailando la misma danza siempre, uniendo lo disociado, separando lo indivisible, como los sueños.